extraordinaria y espectacular. Como ahora ya se derecha de Ganso, la izquierda de Beto, abriendo el puño izquierdo para su propio cuerpo cara a cara. Y la gente que ha hecho una gran entrada, está verdaderamente emocionada, Ricardo. Y sí, la gente sigue apoyando al Español, pero de verdad ha dejado mucho que desear. El estilo de este Moreno se ha impuesto, la velocidad, el mejor boxeo, el asentamiento, la precisión, los desplazamientos de Austin Trout, que de verdad sigue sorprendiendo a un Español Álvarez que no le encuentra la cuadratura al círculo. Y aquí tenemos a este público que nos manda Salvatore Núñez López. Sigue recibiendo las instrucciones el Español Álvarez por parte de Eddie y el Chepo Reynoso, que se mueva a los lados, que tire rápido. La pelea se está terminando. Sonó la campana para este onceavo episodio en la voz de Eduardo Camarena Reyes. Aquí está el onceavo round de la pelea. Saludos a Moquegua, Zacatecas, la tierra del Chepo Reynoso, a Raúl Obregón en Monterrey, que le hizo un rap al Canelo Álvarez. César Santorio de Televisa Radio, un saludo también aquí en Sábados de Corona contra el Tiempo, a ver si puede lograr la hombrada. El Español Álvarez está perdiendo claramente la pelea, necesita noquear, solo así puede ganar el combate. Y el norteamericano tomando más confianza y acrecentando el castigo frente al mexicano, que no puede quitarse los golpes con la rapidez como imprime en las ofensivas el peleador de los Estados Unidos. Ahí está permanentemente tirando el jab de derecha, un lancetazo que mantiene ocupado y preocupado a Rigoberto Álvarez. Si no hay una reacción consistente de parte del mexicano, que no puede hilvanar una ofensiva que siquiera inquiete a este peleador muy muy rápido. Debió ensayarse eso, me parece, en el entrenamiento. No le puedes pedir a un peleador que no tiene una técnica tan depurada que haga alardes de eso. Y lo que más ensaya en el box, Ricardo, las combinaciones más elementales del box, pues son el 1-2, el jab y el remate de derecha para los zurdos y el remate de izquierda. Y creo que eso es lo que debiera haber intentado a lo largo de esta contienda, para tratar por lo menos de inquietar a este peleador de los Estados Unidos. Rigoberto, el Español Álvarez ha estado pasivo, lento y sin el empuje y la estrategia que se requiere para frenar a este Moreno, que se va de un lado hacia otro. Ha recorrido las cuatro esquinas desde el inicio del combate, marcando el jab, rematando, haciendo combinaciones con velocidad, siempre en la media y larga distancia sin meterse. Nunca se queda parado, no es blanco fijo. La gente se desespera, le ha faltado emoción a la pelea. El apoyo que ha tenido el Español Álvarez ha sido desde el inicio del combate, pero bueno, no ha podido encontrar a este Moreno, que ha impuesto su estilo y su velocidad. Y ya alcanzando dimensiones de una felpa, la que está recibiendo Rigoberto Álvarez, muy valiente, con determinación, con buen aguante, pero sin recursos esta noche. Me da la impresión de que ya Austin se cansó de pegarle, Eduardo. Ahí se quita Rigo, moviendo la cintura, elude el golpe, ya tiene una herida en el ojo izquierdo, en el párpado izquierdo, una herida del mexicano que está perdiendo la pelea y necesita noquear si quiere conservar el campeonato. Se ve casi imposible. Terminó cortado este Corona, patrocinador oficial. Continuamos. Todo con medida. En Sábados de Corona, la nueva casta de guerreros mexicanos. Víctor el Nene Saleta reta
al huracán Narváez por el título mundial Super Mosca y una batalla México-Filipinas. Samuel Gutiérrez defiende su cinturón mundial paja. Nuevos guerreros, nuevas emociones, misma idea, defender a México en el ring, en Canal 5. En México y en el mundo, la cerveza es Corona. No te quedes fuera de la jugada. Despierta con Pepsi Kick Edición NFL. Son 5 botellas con diseños de los mejores equipos. ¡Colecciónalas! ¡Despierta! ¿Ya te tomaste tu shot B? Hoy es sábado, día del deporte y la cultura. Necesitas energía para disfrutar de tus actividades. Necesitas shot B. Toda la energía del complejo B, más la protección de un moderno multivitamínico, más todo el vigor del ginseng. Toma shot B por las mañanas, todos los días de la semana. Hoy sábado, shot B GS. ¡Me da para arriba! Internacional puertorriqueño los llama para el último episodio de este combate en la voz de Francisco Javier Sagún Campos. Gracias, Ricardo López Nava. Última llamada. Si algo puede hacer ahora el español, tiene que ser terminar antes de estos 3 minutos. De otra manera, la pelea y el cinturón interino Super Welter de la asociación estarán volando a los Estados Unidos, al Paso, Texas. Y ahí se vuelve otra vez receptor y no suelta los puños. Y sigue caminando hacia atrás sin acertar, meterse en mano de Chavín. Ahí sí la metió cuando entraba Austin. E incluso lo hizo dar un traspié. Y ahí se anima y entra con una mano derecha de gancho. Vuelve a hacerlo cuando el recto es el que le ha funcionado. Nunca terminó de entender él mismo los mejores momentos de su pelea. Y sigue sangrando, está cortado de ese párpado izquierdo. Y ahora también por la nariz. El español Rigoberto Álvarez. No hace lo necesario. Ha sido una historia continua, perfectamente idéntica, episodio tras episodio, Ricardo López Nava. Y pues se van a ir 12 episodios, si pudieran ser más. Y el español no encontraría la cuadratura de este círculo. Sí, es la misma tónica, a la distancia larga, siempre Austin Trout, tirando con mayor velocidad, dominando cada vez más, con la rechifla del público, sí, pero dominando, siempre con el llave, este golpe indispensable en el boxeo para mantener la distancia y marcar la velocidad, rematando con izquierda, alternando con combinaciones al cuerpo, al rostro de un sorprendido español Álvarez, que en ningún momento encontró por ahí algún golpe esporádico de izquierda, de derecha, en forma de recto, alguno en forma curva, pero como lo vemos aquí fallando una vez más ante un público desesperado queriendo ver al tapatío ganar aquí en su propia casa, pero vaya que tuvo un rival muy difícil enfrente, con la misma dinámica desde el inicio, con la velocidad imponiendo el estilo. En realidad nunca apretó Austin. Siempre llevó el mismo tren de batalla. Por algunos momentitos simplemente tiró seguidillas de golpes más cuantiosas, pero no fue en realidad nunca alguien que apretara la contienda y a que apretara el castigo sobre el español. Creo que tenía bastante claro qué es lo que quería hacer y cómo lo quería hacer, y así lo ha ejecutado hasta este momento, en que sigue metiendo las manos sobre el español. Mete la mano derecha, vuelve a conectar con derecha a través sobre la mandíbula. En malas condiciones el español, en malas condiciones prácticamente en su esquina. Vuelve a conectar con la mano derecha, quiere reaccionar, está por intervenir el referee. Por nada iba a intervenir, pero le sorprende el campanillazo en la indecisión justa de ese momento. Y así termina esta pelea, y así termina, creo, el interinato en el Super Welter de la Asociación Mundial de Boxeo, el español Álvarez, Ricardo López Nava. Sí, yo también pienso lo mismo. Desafortunadamente, pasividad, lentitud, el estilo, la estrategia por parte de Austin Trout, de verdad fue veneno desde el inicio del combate.
Aquí tenemos la repetición, seguía conectando fuerte con mayor velocidad, dueño de la situación. Llegaba primero el golpe de Austin Trump por la velocidad y el remate con la izquierda fuerte al rostro de un español Álvarez que no le ayudó todo el apoyo del público, no le ayudó todo el aplauso de la gente aquí reunida en esta arena Coliseo legendaria en Guadalajara, Jalisco, para poder salir adelante. Señoras y señores, Pavón le está diciendo al anunciador que él quería parar la pelea en el undécimo capítulo. Hay que recordar que este centro, amables amigos, Super Welter versión Asociación Mundial de Boxeo, fue de Tito Trinidad en el año 2000, Eduardo, Fury Foreman en el 2009 y de Miguel Cotto, de manera que tres nombres extraordinarios y espectaculares, Eduardo. Pues aquí está la repetición de los momentos finales de la pelea. No sé por qué el comentario del referee Pavón, si quería parar la pelea, pues lo hubiera parado, ¿no? O sea, esto no se pone a votación o a criterio de nadie, y eso es simple y llanamente falta de aplomo para hacer el trabajo de un referee, y sobra el comentario, me parece hasta absurdo. Pero mencionó que absurdo, mencionó Eduardo que pensaba parar por eso, porque estaba ya haciendo pues, de un solo lado. De acuerdo, entonces la debió parar si ese era el criterio, si el criterio le dictaba que debía detenerla, pues en ese momento con determinación se detiene una pelea y el comentario sobra, ¿no? Simplemente para la anécdota, yo creo que bueno, diría yo que no ganó ni un round el español. Muy clara será seguramente la victoria del norteamericano. Pero además del undécimo, al momento de la conclusión no hubo ninguna modificación a favor del español. Ahí está Ricardo Rizzo. Acompañarnos en esta pelea estelar de esta noche. Before we go to the scorecards, antes de ir al puntaje de los jueces, quiero pedir un fuerte aplauso para esta excelente pelea de campeonato. Para esta solicitud de aplauso que sobra. La gente aplaude cuando ve un buen espectáculo, no se debe pedir un aplauso. Están reciflando, claro, no lo recibo. Con justicia. Pavón, 108-119. Juez Stanley, 108-119. 108-119. Caif, 108-190. Caif, 108-119. And the winner is the new champion of Super Welter by the WBA. Peleas celebradas en el terreno de la bofetada rentada, 22 ganadas invicto en el terreno profesional que está ganando el Super Welter Asociación, Javier Sagún Campo. Sí, creo que toda la esquina, no hay ninguna discusión, no había lugar a ninguna discusión, fue un ganador claro, contundente Austin Trout, así que pues se lleva el cinturón con un paso pues solamente efímero el español Lalo con ese cinturón. Buen deportista Rigoberto Álvarez va a felicitar, reconoce la derrota esta noche aquí en Guadalajara y la felicitación para este norteamericano que gana ampliamente por decisión unánime. Corona, patrocinador oficial. Continuamos. Todo con medida. El Canelo Álvarez. Este 5 de marzo, apóyenme en mi pelea contra Matías Hatton en Sábados de Corona. ¿Qué hacemos? Pues es que no eliminamos caspa. Ya sé, y si decimos que aumentamos. ¡Ah, sí! Que no es caspa, que es resequedad. A ver, no es resequedad, es caspa. Y no se quita aumentando, es un hongo. Me necesito. Doctor, bienvenido, gracias. Le salió más renovado Tomás Rojas, salió con más ganas, más entusiasmo, más juego de piernas. 1, 2 y se mueve.
No se dejó llegar como Luis en el round pasado. Y termina por rebotar en piernas otra vez. Ataca ahora con upper, lo hace justamente. Entra con derecha bonita el japonés. Y después le mete tremendo cabezazo. Y Tomás el gusano Rojas baja justamente la nariz para ver si hay sangrado. No, caramba, le partieron la nariz completamente. Aquí se da cuenta también Tomás que le han hecho daño tanto las peleas como las Chevrolet Cheyenne 2011. Tienen que ganarse a darle. ¿Qué momento? Termina por respirar.